Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un ceviche de coliflor que queda delicioso. Vamos a sustituir el pescado con coliflor, que si quieren que tenga un toquecito como sabor a pescado, le pueden agregar un poquitito de clamato y también salsa catsup. Pero yo lo voy a hacer así con estas verduras para que quede más light. Ojalá que les guste, lo preparen y lo disfruten en este tiempo de calor. Pues recuerden, suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 2 jitomates picados, es un puño de cilantro, más o menos yo conté que eran 25 ramitas de cilantro, 2 pepinos también pelados y picados, y de coliflor yo agarré nada más la mitad de una coliflor, la pesé y es medio kilo, media cebolla morada o blanca de la que tenga, media cucharada sopera de sal de grano y limones, ahí va a ser al gusto de cada quien, depende del jugo que traigan los limones, a veces están medio secos. Y vamos a ir calculándole qué tanto sabor de limón queremos en el ceviche. Y chile serrano ya rebanado, que también va al gusto, ya dependiendo de cómo les guste de picante o si les van a dar a los niños, no le pongan tanto, nada más que le dé sabor. Y para cocer la coliflor necesitamos agua suficiente para que la deje bien cubierta un poquito más arriba, y ahí vamos a agregar la media cucharada de sal. Pues son todos los ingredientes y vamos a empezar a preparar este delicioso ceviche de coliflor. El agua la vamos a agregar aquí a una cazuela, alguna ollita que tengan, y la vamos a poner a hervir. Vamos a agregarle la media cucharada de sal, y cuando empiece a hervir vamos a agregar la coliflor. El agua ya está hirviendo, ahora vamos a agregar la coliflor aquí en el agua. La vamos a dejar aproximadamente 10 minutos para que quede blandita. Ya le apagué al coliflor. Ya quedó listo, ahora voy a retirarle el agua para dejarle enfriar. La coliflor ya casi está fría, ahora vamos a preparar la cebolla. Agregamos también el pepino. Y ahora sí vamos a agregar el limón. En este ceviche yo utilicé media cebolla morada, pero la cantidad de cebolla es la que ustedes prefieran. Le pueden agregar un poco más o un poco menos. Realmente estas cantidades las pueden cambiar. Si les gusta con más cilantro, agréguenle más cilantro. Huele tan rico que se hace agua en la boca. El cilantro le da un sabor increíble al ceviche, ya sea de pescado, de coliflor o de camarón, le da un sabor y un olor exquisito. Bueno, ahora vamos a dejar esto a un ladito y voy a partir en trozos pequeños la coliflor. Vamos a partir más la coliflor para que tenga solamente unos trocitos pequeños. Y con todos los ingredientes, de veras es raro que noten que es de coliflor. Ahora sí
así vamos a mezclar bien y vamos a agregarle un poco de sal. Y ahora sí, el chile serrano se lo pueden agregar o se lo pueden servir directamente a la tostada. Yo dejé rebanadas un poco gruesas por si quieren que nada más le dé sabor y buscarle las rebanadas y quitárselas. Son dos chiles, pero nada más le voy a poner la mitad. Ya que está listo, lo podemos llevar al refrigerador una media hora para que todavía quede más rico este ceviche. Vamos a servir ya unas tostadas, ya lo dejé media hora en el refrigerador y ahora sí, para probar este rico ceviche de coliflor. Pues el ceviche de coliflor quedó listo, quedó riquísimo. Ojalá que también ustedes lo preparen y me platiquen cómo les fue con su ceviche de coliflor. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero en la próxima receta. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia. Compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima.